Yo lo veo, es que no sé. Yo creo que me falta su inteligencia. Yo creo que me falta ser tan científico. Yo, catear, soy malísimo en la escuela, prácticamente. Entonces, yo creo que me falta esa. Ese que es el tío más listo que un zorro. No se le escapa ninguna, la verdad. Yo creo que me falta eso. Y ya, bueno. Pero en general, prácticamente lo que tengo, sobre todo humildad, es lo que tiene Spider-Man. Y yo creo que es lo que más le caracteriza. Cuando vi el videojuego, me preguntaron si lo iba a doblar. No tenía ni idea. Pero yo dije, no creo que me vayan a coger. Fijaos el registro. Yo pensaba que estaría más a mi nivel. Y luego de hacer la prueba, puse una voz, por supuesto no hablo como el de Tom Holland, hey chicos, ¿qué pasa? Es un, Yuri, estoy aquí, ¿dónde está la policía? Cambié totalmente. De hecho, estuve yendo un par de clases, incluso para poder hacerlo mejor y poder mantenerme todo el videojuego doblándolo con esa voz. Pero no es solamente poner la voz más grave, es, por ejemplo, en doblaje, son los finales, que es un truquito que hacíamos en doblaje, que es que normalmente los jóvenes solemos terminar las cosas muy arriba de, hey tío, ¿qué pasa? O algo así. Y cuando alguien coge un tono más maduro, normalmente deja las cosas abajo. Entonces es un, de acuerdo, si conecto esto con esto, podremos obtenerlo. Entonces se baja. Y con eso, aparte del tono grave que le das, le da un tono más maduro. Y ha sido muy importante a lo largo del videojuego. Alguna vez se me escapaba y tenía que decir director y directora Maite Torres o Fernando Lejime, tenía que decir, se te está escapando, chaval. Y decía, vale, vamos allá atrás. Y es eso. Yo creo que pensaba que iba a ser lo más duro y luego al final con el personaje he sabido ponerle la voz totalmente y al final ha sido una parte de mí y la puedo hacer totalmente sin ningún tipo de problema prácticamente. No tiene nada que ver, prácticamente nada, excepto por la interpretación y todo. El videojuego siempre tienes prácticamente cero cinemáticas. Hay veces incluso en un videojuego que no tienes nada de cinemática. Yo en Spider-Man he tenido la suerte de que hemos tenido bastantes cinemáticas. Habré tenido alrededor de unos 15 minutos, que parece poco, pero es bastante increíble. En un videojuego es mucho. Y además con buena calidad, cosa que ya es también bastante. Pero no tiene nada que ver porque prácticamente el 90% del videojuego que hemos grabado ha sido sin imagen, salvo con una onda. La onda tú la tienes y ahí te aparece City of the Neville, en inglés. Y tú tienes que ser trasladador y decir, la ciudad es más segura que nunca. Y que dure los tiempos que tiene que durar, empezar donde empieza, acabar donde acaba, y sacar el tono que tiene él, y sobre todo, tiene mucha imaginación el tema del doblaje de videojuegos, porque tienes que adivinar la circunstancia, todo donde está, y es claro, es lo fastidioso, y además que vas súper rápido en un videojuego, súper rápido, y sobre todo los tiempos cada vez avanzan más, tienes que ir más rápido, temas de piratería, temas de filtrados. Entonces hemos ido a toda pastilla, ha sido agotador. Yo creo que ha sido uno de los trabajos, me atrevo a decir que el que más, el trabajo más agotador que he hecho, este de Spider-Man, porque es mucho hablar, mucho chiste, mucho todo. Y todo eso sin nada de imagen. Entonces imaginaros. Teníamos el original, pero de ahí no más. No teníamos la circunstancia en que estaba pasando. A lo mejor estaba doblando al principio, luego tienes al final del juego, luego al medio, luego al final otra vez. Entonces tienes que adivinarlo totalmente y es un poco un bingo. Por eso pienso que el trabajo que hace Roberto Encinas, Luis Bajo, en doblajes como los Splinter Cell o los Uncharted, me parece tan admirable, porque no estás viendo nada y lo tienes calcado, tío. Por eso tengo tantas ganas de ver cómo ha quedado, porque no sé cómo puede haber quedado, tengo ganas de verlo. Pero al fin y al cabo es que es eso, no ves nada y es algo que, joder, ojalá se viera más. Sobre todo no tienes algo tan importante como son los ojos. Mucha gente piensa que en doblaje, en películas y demás, hay que fijarse en la boca. Y más que en la boca hay que fijarse en los ojos, porque los ojos te expresan los sentimientos. Si yo estoy así, te expresa que puedo estar enfadado, que puedo estar tal, y cuando habla se nota. Y si tienes esas dos cosas, los ojos y la voz, lo tienes todo prácticamente. Se podría doblar un videojuego, una película, muchas cosas. Yo creo que solamente tengo la referencia de los ojos y del audio. Se podría perfectamente. Normalmente ahora las cosas avanzan y las cosas tienen que salir a su tiempo. Tenemos muy poco tiempo para doblar muchas cosas, lo cual pienso que es un error, que se tendría que arreglar, porque pienso que el doblaje es algo maravilloso y es algo que hacemos, que no solamente se tendría que valorar por lo que hacemos o cómo, sino las circunstancias en las que lo hacemos, de tener muy poco tiempo, de no tener tiempo de mejorar esto, de verlo más, de no ver la película. En Homecoming y en muchas más, Lo Imposible, he podido ver la película y lo he agradecido miles y ha venido muy bien, y creo que ha sido una diferencia a la hora de grabar la película. En cosas como Infinity no te dejan ver la película. De hecho, puedes ver a gente con maletines colgados con
unas esposas. Hay veces que es surrealista. Te dicen, dame el móvil, vamos a apagarlo. Te acompañan al baño. Es surrealista. Pero es que hay veces que es que ni siquiera ves la película. Estás prácticamente igual que en un videojuego. Pero con algo como Infinity War, que es algo mundial, que va a haber un montón. ¿Cómo no nos dejan ver todo el trabajo que tiene que hacerse en ese? ¿Cómo nos dejan más tiempo? Que es algo mundial, que lleva millones. En Infinity War, en la famosa escena, no quiero mencionar, no veía, lo único que veía era la cara de Tom Holland y no sabía qué pasaba, y al final un difuminado en negro en esa escena. Y mucha gente me ha venido, yo no sabía que se podía hacer tan viral esa frase, y mucha gente me ha venido diciendo, tío, esa frase la has bordado. Y es cosa que hay que decir, de fijaos el trabajo que hacemos y las circunstancias en las que lo hacemos. Creo que por eso el doblaje creo que es algo tan merecido y que no puede hacer cualquiera. He visto muchos doblajes de muchos sitios, incluso de Latinoamérica, estoy viendo un año, y he podido apreciar el trabajo que hacen en Latinoamérica. Y como siempre, hay cagadas por parte de todos, de Latinoamérica, de España, de todos. Simplemente hay que fijarse en El Resplandor. Pero pienso que es una afirmación cierta por lo que he mencionado antes, las circunstancias, todo, cómo lo hacemos, con el cariño que lo hacemos, con el mimo. Yo Spider-Man de PS4 y al Homecoming, pero bueno, ya que estamos Spider-Man de PS4, le he metido mucho mimo. Yo, los directores y todo, y si tuviéramos más tiempo, le podríamos meter más mimo. Es cierto, tenemos, y da pena que no se termine de valorar como se tiene que valorar. No que se nos reconozca, porque no es necesario, yo no necesito que me reconozcan mi trabajo. Me gusta que lo hagan, me encanta cuando viene gente y me lo reconoce. Pero lo que no me gusta es que no lo valoren. Que no lo valoren y cuando sale alguna cagadilla que otra, metan a todo el gremio para ir ponerlo a parir diciendo que el doblaje es un error y cosas así. Hacemos un trabajo que siempre ponemos todo nuestro empeño porque sabemos que va a estar ahí para siempre. Y siempre damos lo más de nosotros, siempre nos dejamos la voz, nos dejamos la garganta, incluso vamos malos a grabar. Y creo que es algo que debería de empezarse más a valorar desde ya. La gente no debería solamente tener un referente, sino coger a varios. Yo he cogido muchos actores de doblaje, muchísimos. Incluso podría decirte que todos mis compañeros de doblaje he cogido algo. Todos. Pero es verdad que a algunos les tengo muchísimo más admiración, sobre todo por los personajes, por el trabajo que haces. Como ha dicho Roberto Encinas, sus Uncharted, que me encantan, y el trabajo que hace. Y cómo es posible cambiar el registro que hace, lo hace muy bien. Luis Bajo, que para mí Splinter Cell es, podría decirse, mi saga favorita. Y cómo ha hecho ese Sam Fisher, que incluso me atrevo a decir que supera al original y lo hace tan desgarrador. Florenzo Beteta, Laura Pastor, hay un montón de profesionales que... Daniel García, hay un montón. Y que están poco reconocidos, pero es eso, pienso que hay que sacar de todos un poco, porque es lo que yo creo que ayuda a formarse. Y yo creo que me ha ayudado mucho también a formarme a mí, de coger tonos, David Brau, de todos, de coger ese tonillo, de decir, vale, aquí hace esto. O de verles grabar. Incluso tener la oportunidad de verles grabar. Yo he visto a Luis Bajo grabarle como JJ Jameson, y te lo juro que viéndole grabar. Y es curioso que no solamente yo, que podría decir que soy un novato respecto a otros, gente profesional, que lleva años y años, ven grabar a Luis Bajo, y su boca es... ¡Qué cabrón! ¡Qué bien lo hace! Es increíble cómo lo hace, y es eso, hay unos profesionales de la hostia. Claudio, es que también de Claudio todos hemos... También de Claudio se acaba algo, además es un tío genial, que me ha ayudado no solamente a hacer cosas de doblaje, me ha dirigido incluso alguna vez, sino como persona en doblaje, también me ha ayudado y es algo que aprecio. Sobre todo tengo unos compañeros que no me los merezco, son maravillosos. Me gustaría que me recordaran como uno de los que los dobló, aparte de los otros que lo han doblado, me gustaría que fuera uno, porque aparte de Spider-Man, que es un personaje súper reconocible, he doblado más cosas. Y bueno, me gusta que me vengan con, tío, me encanta cómo haces Spider-Man, me encanta, se me ponen los ojos, vamos, las pupilas. Pero cuando me vienen y me dicen, por ejemplo, ahora, tío, tu trabajo de Gumball la primera temporada tal, o tío, Call Me By Your Name, me ha encantado, Lo Imposible, etc. Me encanta cuando me vienen con esas cosas, me encanta porque eso, si todo el día me estuvieran viniendo y me estuvieran encasillando al final... Pero sí que en respuesta sí que me gustaría que me recordaran como uno de los que dobló a Spider-Man y que los dobló muy bien. Normalmente el trabajo que hacen no me termina de... Pero hay que respetar lo que hace el cliente. Es el trabajo del cliente y el cliente puede hacer lo que quiera con él. Y hay que respetarlo porque la decisión es suya y todo.
Lo que te puedo decir que me molesta, pese a que sé que es marketing, me molesta que se les ponga unos letreros enormes y prácticamente a nosotros nos traten como... No, eso es lo que he dicho, no necesito reconocimiento por pelis que hago, no necesito unas letras en grande, no lo necesito. Pero noto como que se nos tiene menos en valor y es algo que me duele, que no solamente que les doblen la película, es que les tratan de una forma que no nos tratan a nosotros. Pienso que hay muchos actores, bueno, actores, pienso que hay muchos de estos estrellas que han hecho doblajes y ha quedado muy bien, pero pienso que hay otros que, bueno, no tanto, es mi opinión, pero es lo que digo, hay que respetar el trabajo del cliente siempre y ya está, porque es su película y puede hacer con ella lo que quiera.